Chapin.info. Algunas personas se preguntarán por qué hablamos de asesinato cuando es ella quien se ha quitado la vida. Dirán por qué esa obcecación en responsabilizar a cajas, empresas o sindicatos de la trágica muerte de esta mujer. ¿Por qué no limitar su recuerdo al íntimo dolor de salud familiar? Seguramente las personas que así piensan nunca han sentido el dolor que se siente cuando te arrebatan a un ser querido. Y probablemente nunca se han preguntado el porqué de muchas cosas. La ruleta rusa no mata sin balas y las armas las carga el diablo. Mi tía Miren fue despedida de la fábrica en la que trabajaba desde hacía más de 8 años, mediante un despido colectivo, que mucho más tuvo de ideológico que de económico. Así lo demuestra el hecho de que a los pocos meses de que la dejaran tirada, la multinacional haya contratado a más de 30 trabajadores eventuales, sin contar en ningún momento con Miren ni con el resto de compañeras y compañeros despedidos, dejando en mayor evidencia, si cabe, lo injusto de los despidos realizados. En las últimas conversaciones que tuve con mi tía, siempre recordaba con rabia la tremenda humillación que sufrió al sentirse tratada como un rebaño, el día en el que el director de Recursos Humanos de la multinacional, paseándose por la fábrica con cartas de despido en la mano, se dedicó a seleccionar al ganado a sacrificar. La humillación se transformó en compañerismo y solidaridad en los días de huelga, en los que toda la familia participamos activamente. Tras un año y medio de incertidumbre y desesperación, y ante la falta de salidas laborales con las que hacer frente a sus responsabilidades como madre y a la hipoteca de su única vivienda, Miren, como por desgracia tantas otras personas, se acercó a la plataforma de afectados por la hipoteca de nuestro pueblo, Ansoain, en busca de apoyo y asesoramiento. En los últimos meses de su vida, Miren ayudó y se dejó ayudar. Vivió en sus propias carnes el apoyo mutuo que se predica y se practica en las PAC. Mujer de 43 años, madre soltera, de clase trabajadora y desempleada, solicitó muy a su pesar en la caja que había prometido devolver el dinero prestado para comprar su vivienda un aplazamiento en el pago de la hipoteca que le permitiera seguir viviendo. Desatendiendo la llamada de socorro de mi tía, la caja denegó la aplicación de código de buenas prácticas el mismo día en el que más tarde se quitó la vida. Una semana antes, en la más absoluta desesperación, fue a la fábrica de la que salió despedida de la forma más humillante a rogar por un puesto de trabajo. Los guardianes de la fábrica no le dejaron siquiera entrar. A los indiferentes, a los que acusan de politizar, a los que solo se hacen preguntas cuando una voz en forma de protesta, de acción directa o de marcha silenciosa irrumpe la tranquilidad de sus vidas, no les desearé nunca por lo que está pasando mi familia. Solo les pido respeto y un deseo. Que esta desgracia que nos está tocando vivir sirva para abrir muchos ojos, muchas conciencias. Que sirva para poner coto al terrorismo económico, al terrorismo financiero, al terrorismo patronal. Que sirva para que las muertes de los nadie se haga visible. Y sirva para poner fin a un sistema que explota, maltrata y mata. Por último, y para finalizar, agradecer de todo corazón a las personas que a título individual, a los colectivos, asociaciones y plataformas, organizaciones políticas y sindicales, y a todas las personas que estáis hoy aquí recordando a Miren. Miren, maite zaitugu. Chapin.info.